3 oraciones diarias de protección. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste en ti su poder, en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Oración, llámame y te responderé. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, en ti mi Dios yo pongo mi confianza. Él te libra del lazo del cazador que busca destruirte, te cubre con sus alas y será su plumaje tu refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota en pleno sol. Aunque caigan 1,000 hombres a tu lado y 10,000 a tu derecha, tú permaneces fuera de peligro. Su lealtad te escuda y te protege. Basta que tengas tus ojos abiertos y verás el castigo del impío. Tú que dices, mi amparo es el Señor. Tú que haces del Altísimo tu asilo. No podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse a tu morada. Pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. En sus manos te habrá de sostener, para que no tropiece tu pie con alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, pisarás cachorros y dragones, pues a mí se acogió. Lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Me llamará y yo le responderé. Estaré con él en la desgracia. Lo salvaré y lo enalteceré. Lo saciaré de días numerosos y haré que pueda ver mi salvación. Oración eficaz para cegar a Satanás. Señor, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una con la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Queridos hermanos, queremos invitarlos a acercarse a Jesús repitiendo estas oraciones por 7 días, acompañándolas con un Padre Nuestro, un Ave María, un Credo y un Gloria, para que tanto en los días buenos como en los días malos mantengamos una mente abierta a recibir sus enseñanzas y acatar sus designios, pues nuestro amado Maestro nos aliviará la pesada carga que sostenemos en nuestros hombros.
Oremos, hermanos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.